Quasar TV, las noticias en breve. Aproximadamente a la 1:00 p.m. de este miércoles 23 de octubre, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, notificó el retorno del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa y queda sin efecto la asignación de Jesús Reina García como gobernador interino. A partir del día de mañana se reanudan las actividades escolares en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila y Guaguayana y se procedió al retorno a sus hogares de las personas que se encontraban en los albergues temporales luego de que se constató la disminución de riesgos por el fenómeno meteorológico Raymond, informó el secretario de Gobierno Jaime Mares Camarena. La normalidad volvió al puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras 4 días de alerta por la presencia de Raymond frente a las costas de Guerrero y Michoacán. El puerto fue abierto para que descargaran su mercancía 7 buques que permanecieron 5 días en espera y los remolcadores salieron a recibir a los barcos cargueros. Con el objetivo de sumar voluntades y trabajar en conjunto para hacer más eficiente la operatividad de los acervos históricos municipales y ofrecer un mejor servicio a los usuarios, fue inaugurado el primer encuentro de archivos municipales de Michoacán en el Poliforum Digital Morelia. Quentin Tarantino, uno de los personajes del cine más querido, admirado y multipremiado internacionalmente, llegó a Morelia por 3ª vez para asistir a uno de sus festivales y ciudades favoritas, tal como ha declarado. Este miércoles asistió a la proyección de la cinta mexicana La Sandunga de Fernando de Fuentes en homenaje a Arturo de Córdoba. En el marco del Festival de Cine de Morelia se dieron a conocer avances del primer largometraje animado con producción mexico-americana denominada El Americano, que dirige Ricardo Arnaiz y cuenta con la participación de personalidades del espectáculo como Adal Ramones, Alex Sintek y Kate del Castillo, entre otros, y la producción de Edward James Olmos. El compromiso que une a los médicos con los funcionarios públicos es servir con esmero, dedicación, profesionalismo y honradez para lograr la salud de la ciudadanía, afirmó el secretario de Gobierno Jaime Mares Camarena al asistir al acto conmemorativo del Día del Médico, que también fue presidido por el secretario de Salud Rafael Díaz Rodríguez. Quasar TV, las noticias en breve.